Una madre de familia, ama de casa, 17 años de matrimonio, 3 hijos. Una vida normal como la de cualquier familia. A los ojos de todos, Francisca Ballesteros era la madre perfecta. Una mujer que se preocupaba por su familia, que vivía por y para su familia. Pero dentro de Paqui algo estaba cambiando. Francisca Ballesteros, alias Paqui, estaba cansada de la rutina, la monotonía, la casa se le caía encima. Descubrió el mundo de internet, los chats. Comenzó a chatear con varios hombres. Les contó una historia inventada en su cabeza. Y ella quería llevar esta historia a la realidad. Esta es la historia de Paqui Ballesteros, la envenenadora de Melilla. Francisca Ballesteros, alias Paqui, nació en 1969 en Valencia, España. Tenía 4 hermanos y poco o nada más se sabe sobre su infancia y adolescencia. El primer dato es que a los 18 años se fue de su casa. Ese mismo año, su padre, Cristóbal Ballesteros, fallece a causa de un infarto de miocardio. En 1987, Paqui se casa con Antonio González Barribino, un hombre 8 años mayor que ella, funcionario de aduanas. Antonio nunca se le conoció otra mujer en su vida, estaba enamoradísimo de Paqui. Juntos vivieron en Melilla y tuvieron 3 hijos. 1990, Paqui tenía unos 20 añitos, madre primeriza, su primogénita, un bebé llamado Florinda. Florinda nació con una serie de dificultades, como por ejemplo, que sufría graves ataques epilépticos. Por su parte, Paqui sufría una grave depresión posparto, o esto es lo que dijo como excusa, porque ella se sentía muy agobiada, no se sentía preparada para el cuidado de Florinda y hasta planteó en un momento divorciarse de Antonio y así escapar de la situación. Luego desistió de la idea y se le ocurrió una idea peor, acabar con la vida de su pequeña de solo 5 meses. Le suministró a Florinda 2 cajas de Colme, un medicamento muy fuerte que se utiliza para el tratamiento del alcoholismo. Sus efectos secundarios: alucinaciones, infartos, insuficiencia coronaria y respiratoria. Ella lo había comprado por internet en una página de dudosa procedencia, ya que el Colme solo puede adquirirse con rigurosa receta médica. Ella conocía este medicamento porque su padre se había medicado con él. El 4 de junio de 1990 fallece Florinda, su primogénita, con solo 6 meses de edad. Motivo: coma diabético. Todo el vecindario se volcó con Paqui. Pobre Paqui, lo que está sufriendo, perder un hijo. Pobrecita, no se lo merecía, ella era una gran madre que amaba a su hija. En el 2001 fallece también la madre de Paqui, de un infarto de miocardio. Y en los años posteriores también fallecen todos sus hermanos, prematuramente, en las mismas circunstancias. 2003, Paqui tiene unos 34 años. Llega el boom de internet, los chats. Paqui está metida de lleno en ello. Está sola con su ordenador, quiere pasar todo el tiempo sola, que nadie le moleste, y comienza a chatear con varios hombres, mínimo con 3. Su favorito, uno, apodado Aventurero Tinerfeño, el apodo de ella, Fogosa. Ahora soy yo quien reacciona como mereces, después de las cosas que me has dicho. Has conseguido que me desnude. Uf, no quiero imaginarlo. Es que hace tanto calor, me gustaría que me vieras. Calla, que me estás poniendo a 100. ¿Qué digo a 100? A 200 por hora. Pues es todo para ti. Tu Fogosa necesita tus mimos. Por otro lado, su marido Antonio cada día estaba peor de salud. Los médicos no le encontraban solución. Cariño, los médicos son todos una basura. Cada día estás peor. Voy a tomar yo cartas en el asunto y verás que pronto mejoras. 17 años de matrimonio y Paqui quería cambiar de vida. Los días pasan sin emoción y hay que tener ilusiones, ¿no te parece? La vida sin ilusión no vale la pena. Que una mujer como tú esté sola es porque los hombres son idiotas. Todos menos tú, mi aventurero. Yo te voy a cuidar como una reina, mi Fogosa. Pronto, muy pronto, todo va a cambiar. A partir de ahí, Paqui la Fogosa comenzó a aumentar la dosis de veneno. La dosis de Colme en la comida de toda la familia.
El 6 de octubre de 2003, el marido de Paqui Antonio, de 42 años, ingresa en la UBI del Hospital Comarcal de Melilla, con fuertes dolores estomacales y vómitos. Después de estar unos días ingresados, su estado de salud mejora y lo envían de nuevo a casa. Ya no aguanto más sin verte. Tu aventurero tinerfeño te está esperando con ansia. En diciembre de 2003, con la excusa de unas visitas médicas a Málaga para realizarse una liposucción, Paqui compra un billete de avión, pero no para ir a Málaga, sino para ir a Tenerife, a visitar a Cesario, su amante, su aventurero tinerfeño. Pasan la noche juntos en un hotel y allí Cesario le pide matrimonio. Después de esto, Paqui vuelve a Melilla con la excusa de tener que arreglar unos asuntillos pendientes. A Cesario le dice que ella era viuda, que su marido y sus hijos habían muerto hace años en un accidente de tráfico. Y le dice a Cesario que va a volver a Melilla para intentar vender el piso y así poder arreglar los asuntos de la boda. Pero Paqui tiene en mente otros asuntos. Su asunto principal es envenenar a su familia y quedar libre para siempre. Paqui suministra a Antonio, su marido, mayores dosis de colme, zolpidem, un hipnótico inductor del sueño, y bromazepam, una benzodiazepina de efectos hipnóticos y relajantes. Antonio pasa los días semi-inconsciente y está incapacitado totalmente para pedir ayuda. Antonio finalmente falleció el 12 de enero de 2004 por un fallo multiorgánico por intoxicación. ¿Cómo explicó Paqui esto? Pues bien, Paqui puso la excusa de que habían fumigado la casa días antes y que por eso Antonio había sufrido los efectos de la intoxicación por los gases de la fumigación. Y le creyeron, los médicos le creyeron. La mayor preocupación de Paqui ahora y lo que le separa de su nueva vida son sus hijos. Quiere deshacerse de ellos. Sandra, de 15 años, y Antonio, de 12 años. Aumenta la dosis de cianamidas en la sopa y el agua, únicos alimentos que le suministra en el día. Los efectos secundarios: vómitos, pérdidas de conciencia, dificultad para moverse, hablar o pedir ayuda. Los niños comienzan a faltar al colegio. Vecinos y amigos de los niños van a la casa de Paqui a visitarlos, a ver cómo están. Paqui siempre les pone excusas. No se encuentran bien, no podéis entrar a verlos, no han superado la muerte del padre y están muy tristes, dejarlos descansar. El carnicero del barrio se presenta en casa de Francisca con la excusa de cobrarle un recibo que ella le debe. Llama a la puerta y Paqui le abre sin ningún problema. Mira, no te he podido ir a pagar el recibo, pues porque mis hijos están muy enfermos y tengo que estar aquí con ellos, no los puedo dejar solos. Tú mismo puedes comprobarlo. Así hace. Paqui lleva al carnicero a la habitación de Sandra, Sandra de 15 años. El carnicero se horroriza cuando ve la escena. Sandra tirada en la cama, agonizando, rodeada de vómitos, con dificultad para respirar. Ella intenta decirle algunas palabras, pero es incapaz, está prácticamente inconsciente. El carnicero le dice a Paqui que cómo tiene a su hija así, que tendrán que llamar a un taxi, una ambulancia, lo que sea, pero que su hija tiene que ser atendida por un médico. Paqui le dice que el médico acaba de estar ahí en casa y que no hay ningún problema, que le ha dicho que eso con una sopa y descanso, que está arreglado, que no se preocupe. El carnicero no se contenta con eso y llama a emergencias. Los servicios hospitalarios se presentan en la casa de Paqui, atienden a Sandra, se la llevan corriendo hacia el hospital y parece que mientras tanto todos se olvidan de que existe otro hijo, Antonio, de 12 años, que también está agonizando en su habitación. Sandra llega al hospital, allí la atienden, llega a la 1 de la tarde y a la 1:30 certifican su muerte. La causa: insuficiencia hepática y fallo multiorgánico masivo. En sus análisis encontraron colme, muy difícil de encontrar, ya que desaparece del organismo entre 6 y 12 horas después de su consumo. Una sustancia incolora, insabora, nadie lo notaría en sus comidas. Mientras tanto, Cesario, el aventurero tinerfeño, rompe con Paqui, ya que Paqui está demasiado ocupada envenenando a su familia y no tiene tiempo para chatear ni para hablar por teléfono con él. Al día siguiente, 5 de junio, los servicios de emergencias vuelven a presentarse en la casa de Paqui para ver a su hijo Antonio, de 12 años, que también ingresa en el hospital con los mismos síntomas que su hermana, pero en menor gravedad. En sus análisis encontraron restos de inductores del sueño y benzodiazepinas. En el hospital, al ver la similitud con los síntomas de su hermana,
se ordenó la autopsia de Sandra y la exhumación del cuerpo de Antonio, en el cual se encontraron restos de cianamida. El 6 de junio, Francisca fue detenida y confesó ese mismo día haber envenenado a sus hijos, suministrándoles a diario carbimida, zolpidem y otros sedantes para que no lloraran y estuvieran tranquilos, ya que según ella, ellos sufrían mucho por la muerte de su padre. También confesó el asesinato de su marido, se excusó en decir que la trataba mal, que se emborrachaba y que le pegaba. Todo el que conocía a Antonio decía que Antonio nunca se emborrachaba y además confesó el asesinato de su primera hija en 1990, atribuyéndolo a una depresión posparto. El 9 de julio de 2004, Francisca ingresó en prisión preventiva. En el domicilio se encontraron en las habitaciones botellas de agua con carbimida, medicamento para el alcoholismo. El 21 de septiembre de 2005 comenzó el juicio. Los peritos consideraron que Paqui estaba en plenas facultades mentales. Ella, en ningún momento del juicio, pareció que se había arrepentido. Nunca pidió perdón. Miró impasible la declaración de su hijo Antonio de 12 años. Y ella alegó que los había envenenado para evitarles la tristeza. Y que además, sus hijos y su marido eran un estorbo para comenzar una nueva vida junto a su novio por internet. Finalmente, Paqui, la envenenadora de Melilla, Paqui la Fogosa, fue condenada a 84 años de prisión por el asesinato de su hija Sandra a 25 años, por el asesinato de su hija Florinda a 20 años, por el asesinato de su marido Antonio a 20 años, por el delito de asesinato en grado de tentativa de su hijo Antonio a 19 años y además inhabilitación de patria potestad del menor, que por cierto se fue a vivir con sus tíos paternos. Además, una indemnización a su hijo Antonio por la muerte de su hermana Sandra, 180.000 euros, 200.000 euros por la muerte de su padre y 11.390 euros por daños y lesiones hacia su persona, ya que requirió 8 meses de rehabilitación para su recuperación. Y hasta aquí el caso de hoy. Paqui, la envenenadora de Melilla, envenenó a toda su familia, mató a su marido, mató a dos de sus hijos, casi mata al tercero de sus hijos, Antonio, de 12 años, el único sobreviviente de toda esta tragedia. Presuntamente, también se dice que mató a sus padres y a sus cuatro hermanos. Toda una asesina en serie, fría y calculadora, sin miramientos. Está claro que no quería ni sentía ningún tipo de afecto hacia su familia. A ella solo le importaba ser, entre comillas, libre a su manera, porque podía haberse perfectamente divorciado, separado y hacer su vida, pero no. Prefirió matar a toda su familia. Y al final, mira, es libre, sí, pero en la cárcel. Y esperemos que tarde muchísimo tiempo en salir o que ni siquiera salga. ¿Qué os ha parecido todo esto? Madre mía, qué fuerte este caso, ¿eh? Una madre así que no tiene sentimiento ninguno. Y digo yo, ¿para qué tenía hijos? ¿Para qué? Si no los quería, si le estorbaban. ¿Cuánto daño hace a veces el internet también, eh? Que hay gente que se le mete unas ideas en la cabeza que telita. Así que nada. Terminamos este caso por hoy, tened mucho cuidado con las redes sociales, ya sabéis, y sed muy buenos, nos vemos en el siguiente caso. ¡Chao!